¿Do I start now? Yes, go ahead. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes aquí. Hoy vamos a, a tener nuestro eh, nuestra sesión sobre el niño en las Américas, eh, protegiendo la salud y promoviendo la resiliencia. Resiliencia. Tenemos dos eh, presentadores fantásticos hoy para ustedes. El primero es José Marengo, él es brasilero, trabaja en CEMADEN, en el Centro Nacional de Monitoreamiento de Alertas Tempranas y Naturales. Eh, es un líder experto en meteorología y cambio climático y ha publicado eh, extensivamente en, sobre cambio climático, variabilidad y eh, casos extremos como sequías e eh, inundaciones. Nuestra segunda presentadora es Carolina Portalupi Castro. Ella es ecuatoriana, economista, tiene un posgrado en desarrollo humano y educación y en este momento es la coordinadora de la maestría en administración pública y docente eh, de políticas públicas de la Universidad Casa Grande en Ecuador. Eh, vamos a, voy a iniciar eh, presentando, eh, recordándoles algunas cosas de... Eh, logística. Así es que eh, hoy la, la sesión está promovida por Pajo, eh, NOAA, IAI, WMO, several organizations, y voy a estar cambiando de, de, de español a inglés. Así es que vamos a hacer hoy una sesión de portuñol y de spanglish. Eh, siguiente, por favor. Oh. No sé por qué. Discúlpenme. Ok gracias Bueno vamos a ver eh, en cuanto a la interpretación está disponible en inglés y español y ustedes van a en la parte inferior de su pantalla va, es, ven un pequeño botón eh, allí escogen el, eh, el el lenguaje que ustedes quieran siguiente por favor Hoy es el 19 de octubre, así es que hoy vamos a hablar de desastre y reducción del riesgo de desastres, pero espero que ustedes nos hayan estado acompañando en las otras eh, sesiones que hemos tenido y también eh, invitándolos a que estén en las sesiones del 24 y el 26 de octubre, en donde estaremos hablando más sobre enfermedades zoonóticas y la calidad del aire. Siguiente. Bueno, la sesión de hoy tiene 90 minutos eh, y al final de la sesión vamos a, eh, espero que ustedes estén eh, entregándonos sus preguntas. Al final de la sesión estaremos eh, revisando estas preguntas con los presentadores. Esto será grabado todo y los materiales también será incluido, serán incluidos en el sitio de la web para que ustedes los revisen posteriormente. Siguiente. Eh, bueno, eh, las diapositivas y como dije anteriormente estarán disponibles en el sitio de la web para, para el curso. Siguiente. Eh, hay unas recomendaciones eh, de, de Pajo y las recomendaciones... Eh, están, hay un enlace que está en el chat. En este momento los estamos, eh, lo, lo estaremos poniendo en el chat y van a haber recomendaciones a corto plazo para abordar los impactos del niño en los desastres y riesgos de desastre. Siguientes. Bueno, y sin más, vamos a empezar con nuestros ponentes. Eh, vamos a empezar con José Marengo. José, buenos días. Un placer verte de nuevo por acá. Y eh, vamos a empezar con tu presentación. Ok, P eh, ¿puedo comenzar? O? Sí, por favor. Entonces... ¿Están viendo la presentación? Sí, se observa. Ah, perfecto. Bueno, y voy a hablar en solamente las primeras palabras en español. Yo soy peruano, entonces mi español es casi perfecto. ¿no? Eh, después de viviendo 30 años aquí en Brasil. Bueno, muchas gracias a LIAI, a la NOA, al PAJO. Uh, Columbia University por la oportunidad de participar en este curso muy importante, justamente que tiene que ver con reducción de riesgo de desastres, el niño y sus impactos. Entonces, bueno, creo que la idea de los objetivos para hoy, eh, evaluar los impactos. De ENSO. Eh, creo que es algo que es muy relevante en este momento. Estamos en el medio de, de esto. Muchos países de nuestra región ya están sintiendo los efectos en la región del Amazonas y otros países que están sobre el Pacífico. Pero eh, tenemos los pronósticos, Tenemos, vamos a ver también el uso de pronósticos climáticos y sistemas de alerta temprana para prevenir las catástrofes relacionadas con el clima. Entonces, la idea de este curso es generar recomendaciones de acción, gestión y respuesta a las herramientas disponibles para la toma de decisiones. y gestionar y reducir los riesgos reducir los impactos sobre las comunidades vulnerables y las infraestructuras sanitarias. En The Lancet se publicó en 2017 un artículo bastante extenso. Era una revisión bibliográfica sobre salud y cambio climático. No sé si hubo alguna eh, actualización superior, posterior. Pero la idea era evaluar la relación entre la salud y el cambio climático. La idea era eh, mejorar la adaptación, las medidas de protección, las intervenciones de mitigación para reducir los, los daños y también evaluar eh, los recursos económicos que podrían estar disponibles. Esto no es solo sobre ciencia del clima, sino tiene que ver más con el gobierno, eh, el acceso a los servicios públicos. Entonces se eh, vieron impactos en la salud que se están observando en todo el mundo, en las últimas décadas especialmente, que aumentan eh, la frecuencia de ciertos fenómenos como las olas de frío, las olas de calor que están relacionadas con un aumento de la mortalidad. Este año se publicó un artículo sobre la ola de calor de eh, 2022 en Europa que mató a más de 60.000 personas. Esto quiere decir que cualquier país, sea europeo, sea Estados Unidos, estamos todos expuestos al cambio climático y la resiliencia es algo que es importante ya desarrollar, no importa tener los mejores pronósticos eh, del tiempo meteorológicos, los impactos en la población igual se sienten. Eh, tenemos, por ejemplo, desastres o catástrofes recientes, por ejemplo, en el sur de Brasil, eh, son ejemplos muy recientes, eh, con muchas víctimas, la mayoría personas de más de 60 años y mujeres. En, es, también hay un perfil de, específico de las personas que fallecieron. También hay aumentos de las enfermedades respiratorias. Eh, por ejemplo, en este momento, eh, por la quema del Amazonas, hay humo y esto está afectando a las poblaciones, Se está moviendo el humo hacia la ciudad de Manaus. Y también eh, aumentos de algunas enfermedades como el cólera, la malaria, etcétera. Si hablamos, como vamos a centrarnos en las Américas, y eh, tenemos eh, un informe que eh, tenía como objetivo dar información útil para el sector de la salud. Eh, estos eh, son los servicios que ofrecen información eh, a medida. Entonces, este estudio muestra un detalle según los países. Por ejemplo, en países que tienen el centro de cambio climático y la salud humana. En Brasil, por ejemplo, se mide la resiliencia al cambio climático, pero hay a nivel de los estados, porque Brasil es una federación. Eh, todavía no hay buena preparación. No sé en otros países como Perú, Colombia, eh, si sí, no se han tomado medidas. Esto es de hace seis años. Quizás eh, hay información más actualizada, 2022. Pero en términos de la salud y el niño, en esta presentación el objetivo es. Eh, remarcar la, la importancia de los eh, pronósticos meteorológicos y los sistemas de alerta temprana. Ahora vemos, podemos, eh, tenemos modelos para ver qué condiciones puede haber eh, meses con meses de anticipación y estamos usando estos sistemas de pronósticos para prevenir y planificar para la prevención de catástrofes. Eh, pero hay una necesidad de que este sector, el sector de la salud, mejore su preparación. Entonces, eh, la comunidad viene trabajando pero de forma separada. Pero desde el premio Nobel al IPCC en 2007, eh, empezó a darse una colaboración entre eh, los servicios meteorológicos y el sector de la salud. El mejor ejemplo para ver eh, un ejemplo bien extremo es el niño y su opuesto que es la niña. Hay cambios de temperatura. Normalmente durante el niño tenemos... Eh, no hay una, una regla general eh, de, de los cambios de, de temperaturas y las temperaturas de las corrientes, pero este año es distinto. Esto también tiene que ver con el cambio climático, es diferente a este mismo fenómeno en otras épocas. El niño siempre está asociado a un aumento de los desastres naturales. Eh, como sucede en lugares donde hay demasiada agua y tenemos eh, fenómenos como los deslizamientos de tierras, y en otros lados que hay demasiada poca agua y allí tenemos sequías. Entonces, estos fenómenos también generan aumentos en la transmisión de algunas enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos. La malaria es una de estas enfermedades que las condiciones meteorológicas pueden facilitar su transmisión. Y esta es la información en términos de desastres o catástrofes. Recientemente el, la oficina de la, de, para la reducción de riesgo de desastres naturales no le gusta hablar de desastres naturales porque eh, dicen que los desastres ya no son naturales, entonces hablamos de desastres y no tanto del de, de adjetivo naturales. El, eh, un gran porcentaje, más del 90% de los desastres en el periodo 2020-2021 han tenido que ver con el clima, y vemos eh, por fenómenos meteorológicos extremos aumentaron estos peligros, y también vemos un aumento de la cantidad por año. Y también vemos un aumento de los desastres provocados por incendios forestales, cuando se combina el tiempo muy seco y altas temperaturas, como las de calor. Y cuando hablamos de desastres, esta, eh, es, esta diapositiva me quedó con el título en portugués. Pero esto estaba en inglés. Pero cuando hablamos de desastres, tenemos no solo el clima, tenemos el peligro, que es ese evento meteorológico, pero también tenemos la vulnerabilidad de la población. Y ahí entra el perfil: están las cuestiones de género, la edad. También, por otro lado, tenemos la exposición. Esto quiere decir que algunas ciudades o algunas partes de ciudades están construidas sobre zonas de riesgo, en zonas en las que no deberían estar, pero están. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, el tiempo, el clima, los podemos predecir, pero la exposición y la vulnerabilidad eh, tiene que ser una cuestión de políticas públicas, conocerlo. Cuando hablamos de la variabilidad del clima, como el niño, la niña, y también el cambio climático antropogénico. Hay algunos estudios que muestran, demuestran que la actividad humana está modificando el clima. Entonces, por supuesto, como respuesta a esto, para evitar estos desastres, necesitamos medidas para gestionar el riesgo y también medidas de adaptación al cambio climático. Y en términos de, de catástrofes o desastres, esto es para América Latina y el Caribe en 2022, vemos que la cantidad de eventos informados, eh, 63% son inundaciones, eh, la, sobre las muertes el 74,5% están relacionadas con inundaciones. El 23% de los eventos son tormentas, pero si miramos el daño económico, el 44% del de daño económico proviene de las sequías. Entonces, dependiendo del evento y donde eh, afecta, su impacto va siendo diferente. Esto tiene que ver con el informe del estado del clima para América Latina y el Caribe. Es un informe anual de la Organización de Meteorología Mundial. ¿Pero qué es un desastre? Podemos tener un terremoto, un tsunami, una erupción volcánica. Esos son desastres naturales. Pero si hablamos de un peligro. El peligro, por ejemplo, allí vemos en la imagen unas nubes bien cargadas, entonces podemos tener una eh, alta cantidad de precipitaciones, pero si lo combinamos con la vulnerabilidad y la exposición, tenemos el riesgo de desastre. Entonces, un desastre tiene los tres componentes, el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Eh, viviendas que están construidas donde no deberían estar. Eh, vemos, por ejemplo, en las zonas costeras, si aumenta el nivel del mar, vemos que esas viviendas que están construidas en zonas bajas están expuestas. Entonces, cuando se dice la lluvia mató a 200 personas, en realidad no fue la lluvia, fue el desastre eh, desencadenado por eh, la lluvia. Si tenemos una zona muy baja. Eh, porque, por ejemplo, vemos que si esa misma cantidad de lluvia hubiera caído en un lugar en el que no hay tanta población o la población no está en esas viviendas, no hubiera habido problema. Entonces, tenemos que empezar para gestionar eh, los efectos. Tenemos la respuesta. Rehabilitación, reconstrucción, mitigación. En muchos países, la mayor parte de la gobernanza relacionada con los desastres naturales tiene que ver con los pronósticos meteorológicos, de lluvia, también la respuesta de defensa civil, por ejemplo, eh, cuando vemos que hubo muertes. Entonces, es, la preparación es lo más importante. Esto es lo que hacemos en el Semadén, donde yo trabajo en Brasil. Entonces tenemos que monitorear las condiciones que pueden resultar en desastres y necesitamos sistemas de alerta temprana con distintos niveles de alerta, alta, media o baja, en relación, por ejemplo, con eh, exceso de precipitaciones. Por ejemplo, si comienza a llover en la tarde, probablemente veamos el, las inundaciones o los deslizamientos de tierra en la noche. Y estos son los desastres que matan eh, a más personas, los que tienen que ver con el exceso de lluvias. Entonces hay una relación entre los desastres y los efectos sobre la salud. Algunos eh, riesgos o peligros son eh, potenciales y pueden ser evitables. Eh, al, los movimientos de la población, por ejemplo, en el en relación con el niño en el estado de Ceará, eh, en otras décadas mostraron eh, los informes que muchísimas personas habían muerto, pero no por la exposición directa a la sequía, por ejemplo, en la ciudad de Fortaleza, la capital del estado de Ceará, no quería que las personas estuvieran en la ciudad, entonces formaron como unos campamentos de refugiados y las personas fallecieron allí porque eh, estaban en condiciones inseguras, en condiciones sanitarias no adecuadas. A veces eh, puede haber eh, zonas expuestas y zonas más o menos expuestas. Entonces, el, una catástrofe genera una necesidad de alimentos, de insumos para la salud y cuando hablamos de cuidado de la salud, tenemos que contemplar también lo psicológico, porque por ejemplo el, el desastre que tuvimos en Santa Catarina en 2008 en el sur mostró que dos o tres años después algunas de las personas que sobrevivieron se suicidaron o desarrollaron depresión. Entonces vemos que hay efectos a largo plazo en la salud. Y en Latinoamérica y el Caribe, la donación más efectiva es en efectivo para poder comprar provisiones. El problema con el efectivo a veces es que puede haber problemas. Aquí vemos ejemplos en Brasil, por ejemplo, el cambio climático en la zona de la Amazonía, sobre todo en esta zona donde hay agricultura de soya, las sequías en Brasil, en Pancanal también tenemos eh, incendios, también sequías en ciudades como la de Santos, que es una zona costera, también un incremento del nivel del agua y deslizamientos de tierra en la parte este de Brasil, que es una un área bastante poblada. Los datos deben ser actualizados, pero aquí podemos ver cuánto esto le cuesta a la economía brasileña. Era un costo de 2.200 millones de reales y eh, va incrementando. En con respecto a la gobernanza del, y a la gestión de riesgos de desastres. ¿qué tiene, eh, cuando hablamos de la prevención, ¿qué podemos decir? Tenemos eh, el desarrollo de infraestructura para la misma. También luego tenemos el mapeo, es decir, determinar las áreas de riesgo. Y tenemos también el monitoreo y alertas que incluyen el análisis de condiciones meteorológicas y también las condiciones de la población, también la emisión de alertas. Y luego tenemos la sección de la respuesta, es decir, cómo el gobierno y sus distintos ministerios pueden responder. A veces la situación es positiva, a veces negativa debido a la falta de comunicación. A, a menudo los desastres graves se deben a estos problemas. aquí vemos las distintas instituciones gobernal, gobernan, eh, del gobierno perdón, que trabajan de manera conjunta. por ejemplo, el semadén, que trabaja en el monitoreo y la evaluación. y tenemos también interacción con agencias meteorológicas y agencias que miden la vulnerabilidad también el mapeo geológico, la información hidrológica y fuentes de información local. Y también colaboración con instituciones académicas, así como colaboración internacional. Países como Estados Unidos, Europa, los BRICS, el Mercosur. Y luego pasamos a la parte de alertas para esto tenemos al senat que es el centro nacional de desastres y luego tenemos la defensa civil para la respuesta y tenemos también a la secretaría que se comunica con la defensa civil y básicamente esta es la cadena de comunicación que debe ser lo más breve posible entonces tenemos eh, dos aspectos importantes la reducción de los riesgos y también luego la gestión es decir antes durante y también después esto es son datos recientes de la confederación municipal en Brasil aquí vemos que se debe al exceso de lluvia en Brasil tenemos la muerte de 494 personas para el 2022, eh, que incluyen en la región de Recife, podemos ver que el número de fallecidos incrementa. Y por otro lado, vemos que la inversión del gobierno se ha ido reduciendo. Y eso es un gran problema porque la precipitación depende de algunos aspectos como... El riesgo, cómo se lo maneja, depende de la exposición a estos riesgos, de cómo se gestionan estos riesgos, el nivel de comunicación entre las distintas agencias gubernamentales y la acción de cada persona. Con respecto a los desastres, los servicios climáticos son lo más importante en la respuesta. Para el 2021 hicimos un análisis. Y según los distintos servicios meteorológicos, pudimos encontrar que la capacidad completa del sistema de alerta temprana solo está funcionando completamente en dos países. 11 tienen solamente un sistema esencial, como podemos ver en la gráfica de la derecha. Avanzado, solo tres. Básica, seis. Y menos que básica, tienen uno. Así que, como podemos ver, tener una capacidad de respuesta esencial es bastante bajo. Es importante tener servicios climáticos y también de alerta de riesgo de desastre. Esto es esencial para lograr tener una resiliencia ante el cambio climático. Y el niño. Obviamente también hay que tomar en cuenta factores a futuro porque puede haber una mayor interacción de los riesgos de desastre si la situación no cambia. También se debe tomar en cuenta el riesgo de las ciudades porque sabemos que siguen creciendo, así que es importante tener políticas para la gestión de los riesgos y la adaptación a esta situación. Con respecto a los sistemas de información de riesgos y servicios climáticos, tenemos información de miembros de la Organización Meteorológica Mundial y otras agencias que sugieren que la región LAC enfrenta varias brechas en la capacidad de gestión de cambio y el clima. Con respecto a sistemas de alerta temprana, podemos ver en la gráfica que todavía nos falta avanzar bastante. Podemos ver que a nivel de capacidad de respuesta hay un nivel alto de un sistema inadecuado. Así que. Los, los desastres que están causando la muerte de muchas personas tienen eh, un gran riesgo y si los sistemas no son lo suficientemente fuertes con respecto a la alerta temprana y el, la información sobre los mismos eh, sigue siendo deficiente. Aquí podemos ver que el más del 90, el, perdón, 60% de las NDC, las contribuciones nacionales, mencionan una alerta temprana. Sabemos que el exceso de precipitaciones va a incrementar algunos otros riesgos climáticos, como el deslizamiento de tierras, inundaciones. En el caso de Brasil, existen sistemas de monitoreo para proteger la vida humana. Y por eso tenemos el SEMADEN. Ahora, cuando hablamos de índices del niño, tenemos varios indicadores que muestran que ya estamos, ya en el 2023, en esta parte del año, atravesando el periodo del niño. Sin embargo, vemos que. En el 2015, en el 98, en el 84, 86 fue más intenso de lo que está haciendo este año. Sin embargo, aún no conocemos, eh, conocemos que los impactos son más altos en esta ocasión. Estos riesgos siguen incrementándose. Entonces vemos que si bien eh, los eh, niveles de, de fuerza del el niño en este periodo actual son más bajos, el riesgo es más alto. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, esto es de octubre-septiembre y vemos las temperaturas. Como podemos ver, que no se trata solamente de la zona ecuatorial del Pacífico que está incrementando su temperatura, sino también la parte más eh, del de norte, como podemos ver. También vemos que el mar Mediterráneo está eh, incrementando su temperatura y vemos esto, por ejemplo, ciclones en Libia. También con respecto al este del Pacífico, vemos que el niño se ha concentrado en la zona del Pacífico, y también en Pacífico Centro. Como podemos ver también en la parte este del Pacífico, vemos colores marrones. El marrón menos lluvia, azul más lluvia. Estamos en septiembre, octubre, noviembre del año y eso es lo que está sucediendo. Vemos. Sequías en la parte norte de la Amazonía. Si sí, la situación continúa, en el otoño austral, por ejemplo, en Brasil, la situación va a empeorar. Y esto podría sugerir que tendremos situaciones muy secas en esa región. Con respecto al 2023, Aquí vemos la evolución de la temperatura y también vemos que en la centro, eh, central perdón, del Pacífico, aquí vemos la evolución. Vemos que en el año 2023, septiembre es el más caliente con respecto a previos años. Como les había mencionado, no, se, no solamente el Pacífico eh, Sur, sino la región más extensa del Pacífico y también del Atlántico. Vemos que en el norte de Estados Unidos, cerca de Canadá, también hay cambios. Vemos aguas extremadamente cálidas en la zona canadiense, lo cual es bastante inusual en este año. Aquí vemos los cambios, eh, perdón, los impactos climáticos del niño, el color marrón que decir más seco, más cálido. No sé si la situación ha cambiado, pero en el tenemos los nombres de los eh, ciclones tropicales del Atlántico. Vemos el Rina. También el número de huracanes se ha incrementado debido a que el Océano Atlántico está más cálido. En este caso, la interacción con el niño es muy fuerte. Así que vemos dos eh, factores importantes en el niño, en el Pacífico, y el Atlántico más cálido. Así que vemos que es una combinación de factores. Estos son los patrones de cambio de temperatura. Vemos enero, febrero, vemos 1993, 98, 200, 200 perdón, 2005. 2010 y 2015. Y aquí vemos de marzo a mayo. Por ejemplo, en el 83 vimos que la temperatura se incrementó en el otoño. Y aquí vemos una combinación del Atlántico y el Pacífico. Y cuando hablamos de sequías, cada sequía es distinta. En el 80 en el 90 83 vemos que en la parte centro y norte de la Amazonía cambió, en el 98 era sobre todo casi toda la Amazonía, en el 2005 fue la parte sur de la Amazonía. La misma zona que ahora está afectada por sequías, en el 2010 fue el norte y centro del Pacífico y en el 2016 tuvimos toda la Amazonía afectada. Entonces, cada sequía cambia. No solamente en la zona de la Amazonía, sino también en la zona más amplia de Brasil. Vemos que en el 98 era toda la región, en el 2005 fue la parte norte y si vamos eh, hasta marzo, que es la, eh, vemos que la situación cambió. En el 2016, 98, 93 fue muy similar en términos de intensidad. Con respecto a las consecuencias del niño, ¿cuáles son estas consecuencias? El incremento de precipitaciones en la zona sur de Brasil, sobre todo en La Plata. Y esto sucede en los primeros días de septiembre. Casi bueno, 51 personas fallecieron debido a la precipitación. Vemos que el río Tacuarí, debido a esa precipitación, se incrementó en 16 metros. La población aledaña es pequeña, muchas personas, eh, debido a este incremento del nivel de las aguas, eh, incrementó muchísimo y mucha gente que no tenía la capacidad de salir corriendo falleció debido a este incremento repentino incremento. y También otra cosa que vemos es las sequías. Como vemos en la parte inferior, vemos un color azul que representa el estado Río Grande de Azul. Más de 300 milímetros. De, eh, vemos que Brasil varía eh, en las temperaturas y lo que sucede en la Amazonía es que se ha dado algo sin precedentes, lo que llamamos el votos, que es una especie, tenemos una especie muy particular, que es un, algo similar como un delfín. Y en esa época, 110 de estos votos murieron debido a una ola. De calor. Este tipo de impactos eran sin precedentes, sobre todo en la época de la primavera. Generalmente, eh, esta es la situación eh, que tenemos actualmente. Ahora la defensa civil tiene una unidad móvil para ayudar a personas afectadas por la sequía. Aquí vemos un mercado móvil que va a la ciudad de Manaos que eh, debido a la sequía pues los eh, comerciantes que iban en embarcaciones no podían movilizarse. En el mapa, en la parte inferior, vemos también la diferencia que se ha dado en la precipitación. Aquí vemos el, los niveles de agua en los ríos. También vemos los incendios en la zona sur de la Amazonía y también sequías en la en esta zona amazónica. Ahora, ¿cuáles son los impactos? Con respecto a predicciones, vemos que la situación va a continuar septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre, incluso enero. Más precip precipitaciones en esta zona. También veremos en la norte, en parte norte de Perú, Ecuador. En el noreste de Brasil también, en la parte de la Amazonía, tendremos menos precipitación de lo normal y también veremos una temperatura más alta. Entonces, esta es la utilidad de las predicciones climáticas. Y entonces la mejor forma de prepararse para el futuro es adaptarse a las condiciones extremas actuales. Pero si la adaptación no es una prioridad para el presente, va a ser muy difícil que este para el futuro. Las áreas prioritarias tenemos agricultura y seguridad alimentaria, agua, salud, y luego recién viene reducción de, de riesgo de desastres. Vemos las áreas prioritarias para mitigación en América Latina y el Caribe, energía, transporte, etcétera. Entonces, parece que en términos de la reducción de, de riesgo de desastres, parece que las preocupaciones pasan más por la seguridad alimentaria, la, el agua, la salud. Y yo no diría que la prioridad es baja, pero es media. Y en realidad debería estar más arriba en el orden de prioridades. En términos de desastres, las respuestas sociales, eh, la comunicación de consecuencias, por ejemplo, el riesgo de contaminación en campos de refugiados, como el caso del que les hablaba en Fortaleza. Tenemos desplazamientos de población, las personas tienen que desplazarse a lugares en los que ya hay complicaciones y además también las personas que se trasladan a veces. Eh, llevan consigo enfermedades. Eh, escasez de alimentos también, tenemos problemas de nutrición, abastecimiento de agua y saneamiento también son problemas. Salud mental, esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, como ansiedad, neurosis, son eh, enfermedades que realmente están aumentando en el periodo posterior al desastre. Y es algo que los gobiernos y las comunidades deberían tener en cuenta como posible consecuencia. Y también tenemos los daños a la infraestructura de la salud. Por ejemplo, aquí en Brasil son tan elevadas las precipitaciones que el principal hospital se inunda o, por ejemplo, hay filtraciones del, de, del agua de, por goteras eh, del techo. Entonces hay que evacuar el hospital. Entonces, eh, si las personas que sobreviven al desastre van al hospital, en el hospital no es seguro. Bueno, este, terminan dependiendo de donaciones voluntarias de las personas, etcétera. Entonces, con eso termino mi presentación. Quería mantener el foco sobre el niño y sus consecuencias. Y. Bueno, el niño es un buen ejemplo de, de lo que está pasando en América del Sur y en otras regiones del mundo con la variabilidad climática extrema en algunos sectores de la vida humana que va a afectar, incluido el sector de la salud. Con ello cierro mi presentación. Muchas gracias y estoy a las órdenes por si tienen preguntas. Muchas gracias, José. Eh, continuamos con la presentación siguiente. O pasamos, Haley, a las preguntas ahora. Eh, pasemos a la presentación de Carolina ahora. Excelente. Carolina, buenos días. Una breve presentación. Ya te presenté al principio, pero quería destacar que Carolina tiene una gran trayectoria en el sector. De organizaciones socia sociales, de cooperación internacional. Bienvenida a este curso. Tienes la palabra, tienes la pantalla. Carolina Portalupi, eh, asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas, eh, sobre todo de recuperación post-desastre. Eh, el día de hoy eh, quiero hacer una presentación muy corta. Quiero. A darles un saludo desde la comuna ancestral de Sinchal en la parroquia Manglaralto de la provincia de Santa Elena y eh, voy a hacer una presentación sobre una experiencia que, que estamos desarrollando y les voy a contar un poquito sobre esto. Eh, el, el, la experiencia que voy a presentar es una experiencia que está en proceso y se trata de construcción de salas de situación comunitaria en, en el caso del Ecuador. Y eh, en primer lugar me gustaría compartir un poco cuál, cuál es el contexto. El contexto es un contexto en el que eh, en este momento, digamos, eh, hay una alerta naranja. Eh, expedida por eh, la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la entidad rectora de la gestión integral del riesgo de desastres en el Ecuador, con base en los reportes científicos de las instituciones que monitorean la amenaza del de evento El Niño 2023-2024. Eh, como parte de esa alerta naranja, se han identificado, el escenario es el siguiente, se han identificado 17 de las 24 provincias del país con alta probabilidad de afectación por inundaciones eh, y deslizamientos, 143 de los 221 municipios y 488 juntas parroquiales rurales, que son las eh, unidades de territorio, digamos, de la división política administrativa más pequeñas. Eh, se ha estimado también con base en lo ocurrido en el 82-83 y en el 97-98 sobre todo, eh, pero también en, los, en las últimas inundaciones, inundaciones ocurridas en el año 2008 y 2023, que el evento del niño va a tener un efecto en todos los sectores en los sectores sociales, en el sector de salud, en el sector de vivienda, en el sector educación, por ejemplo, en el sector de infraestructura, en los subsectores de agua, saneamiento, eh, telecomunicaciones, electricidad, etc. En el sector productivo, en, con énfasis sobre todo en las actividades agrícolas y pecuarias, pero también actividades de comercio e industria. En, en zonas urbanas y, eh, y se estima, digamos, tenemos como referencia eh, importantes daños y pérdidas, eh, teniendo como referencia, como menciono, el año 82-83 y el 97-98. Eh, con base en estos efectos, es decir, resultados directos del evento, eh, Hemos estimado también que el impacto humano puede ser enorme y que puede llevarnos a retrocesos en todas las metas de todos los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, que eh, luego de si la pandemia, en el contexto de pandemia, ya hubo una evaluación que estimó las, los, los daños y las pérdidas asociadas a la pandemia en 17 mil millones de dólares. Este, el impacto de este enos eh, se considera también eh, significativo. Eh, por el lado macroeconómico, también se avisoran eh, importantes efectos en el ámbito fiscal, en la balanza comercial, en la balanza de pagos y en el incremento sostenido de los precios o la inflación. Y también tenemos eh, evidencia importante en el caso del Ecuador sobre cómo los desastres Uh, que son mal gestionados, pueden afectar también la gobernabilidad, tienen un impacto en la gobernabilidad. Eh, luego del niño 97-98, en el caso del Ecuador, hubo un periodo de inestabilidad política, tuvimos varios gobiernos en, en un corto tiempo y eh, eso, por supuesto, aumenta la inestabilidad, la conflictividad y algo que no teníamos en el 97-98 del modo en que en este momento se está expresando es eh, un incremento exponencial de todas las violencias en el caso del Ecuador y particularmente en las zonas costeras desde la provincia de Esmeraldas hasta Guayaquil este y se considera que si este evento no es bien gestionado este, esto también puede tener un impacto negativo en la gobernabilidad, en la inestabilidad política, la conflictividad y las violencias. ¿Cuál, si ese es el contexto, eh, ¿cuál es la necesidad? Eh, la Secretaría de Gestión de Riesgos, que como menciono es la entidad rectora de la gestión integral del riesgo de desastres en el país este le solicitó al programa de naciones unidas para el desarrollo una asistencia técnica, básicamente para este, fortalecer cuatro, cuatro grandes ámbitos, el ámbito de la coordinación, el ámbito de la información, el ámbito de la comunicación, y esto que conocemos con el nombre como preparativos para la recuperación. Eh, este, este gráfico que estoy mostrando eh, muestra un poco cómo funciona, eh, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en el país, que fue creado a través de la Constitución de la República del año eh, 2008 y particularmente, digamos, este, es descrito en los artículos 389 y 390 de la Constitución. Eh, se menciona, digamos, que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos está conformado por eh, todos los niveles de gobierno el estado central los gobiernos autónomos descentralizados de nivel provincial cantonal parroquial y que eh, funcionará bajo el principio de descentralización subsidiaria es decir que debe eh, estar en capacidad por ejemplo en el caso de la respuesta de responder quien está en el nivel digamos este más pequeño del territorio y que en caso de que no tuviera capacidades suficientes en general o en, o en algún ámbito específico, actuará el nivel de gobierno subsiguiente, pero siempre respetando la autoridad política del territorio. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos, para que este sistema nacional descentralizado funcione, necesitamos que cada uno de los niveles de gobierno funcione en el ámbito, por supuesto, de sus competencias. No son lo mismo las competencias del Estado central que las competencias, por ejemplo, de un gobierno provincial o de un gobierno municipal o de una junta parroquial rural. Y necesitamos que exista, digamos, un flujo de información este, desde los niveles más pequeños del territorio hacia los niveles subsiguientes de gobierno este, para que el principio de descentralización subsidiaria se pueda implementar. Eh, esta, en esta pirámide, aquello que está este, pintado con verde, Estado central, provincias, cantones y juntas parroquiales no solamente tienen competencias, sino que también se ha construido una institucionalidad para la respuesta. Eh, en el caso del nivel nacional, tenemos los comités de, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en el caso de las provincias, los comités de operaciones provinciales, en el caso de los municipios, los comités de operaciones de emergencia cantonales y en el caso de las juntas parroquiales rurales tenemos una institucionalidad que no se llama eh, COE sino que se llama Comisión Parroquial de Emergencias eh, eso existe y de alguna manera se ha ido institucionalizando en el país a partir de la Constitución de, de 2008 pero lo que hemos eh, identificado es que hay una digamos un vacío de institucionalidad si se quiere y de eh, información y de coordinación entre todavía el nivel más pequeño del territorio. Es decir, estamos refiriéndonos a comunas, a recintos y a comunidades. En el, estos son unidades de territorio, digamos, que, están, eh, que hacen parte de, normalmente de una junta parroquial rural, pero es el nivel más pequeño. Solo para mencionarles un dato: el día de hoy yo estoy aquí en la comuna ancestral de Sinchal la comuna ancestral de Sinchal es una de las 18 comunas de la parroquia rural Manglaralto y la parroquia rural Manglaralto es a su vez parte del de Cantón Santa Elena de la provincia Santa Elena. Es decir que una parroquia rural, por ejemplo, como Manglaralto, en el caso de donde hoy estoy yo este, conversando con ustedes, es, este, tiene 18 comunas ancestrales y tres recintos. Quiere decir que necesitamos no solamente que la junta parroquial tenga capacidad, sino que esa capacidad esté en el nivel de comuna, recinto y comunidades, que normalmente, digamos, este, además están eh, dispersos en el territorio, no, están, no son aglomeraciones importantes, sino que más bien... Hay, hay mucha dispersión territorial y que eh, ocurrido un desastre este, necesita tener capacidad para eh, poder eh, hacer, digamos, la primera respuesta. Entonces, un poco a partir de esta necesidad que se identificó para que pueda funcionar bien el principio de descentralización subsidiaria, en este caso pensando en la respuesta que el país va a tener que hacer frente al niño. Entonces, la, el planteamiento eh, que hemos estado trabajando con la Secretaría es este, orientar a estos niveles mucho más pequeños del territorio, comunas, comunidades y recintos, este, para que eh, tengan, se pueda contar con esto que llamamos una sala de situación comunitaria. Y esta sala de situación comunitaria es un lugar desde el cual, digamos, se debe coordinar el levantamiento de información. Eh, durante la, la alerta amarilla y la alerta naranja, hemos estado trabajando, por ejemplo, para que ese levantamiento de información a nivel comunitario identifique, por un lado, las amenazas, las vulnerabilidades, las capacidades, los eventos adversos, sus efectos en distintos ámbitos. También, digamos, en el momento en que ya tengamos que hacer respuesta, necesitamos este, levantar información sobre la respuesta a, a las emergencias ocurridas en el territorio, pero también a las necesidades y brechas de atención. Este, en este caso, en una comuna, comunidad, recinto o a nivel, digamos, agregado en su junta parroquial rural. Y la idea que tenemos es que esta información que se produce con participación de los actores comunales sirva para que, en este caso, los cabildos comunales o las directivas de las comunidades o de los recintos puedan tomar las mejores decisiones. Hemos estado, por ejemplo, orientando para que a nivel de estas unidades pequeñas de territorio se identifiquen acciones que podían mitigar los efectos de un evento como el niño pero también fortalecer eh, y mejorar las, las capacidades para, para estar preparados y para ofrecer esta primera respuesta. Y otro, otro ámbito de esta sala comunitaria tendría que ver con este nivel de, de, de información y de coordinación con los niveles subsecuentes de gobierno para que se pueda atender las respuestas y las necesidades humanitarias de la población que ha sido afectada. Eh, ¿Qué se necesita para crear una sala de situación comunitaria? Hemos intentado, digamos, que estas orientaciones este, sean orientaciones que puedan servir en, en las condiciones más adversas y precarias, donde, digamos, donde existen pocos recursos, sí. Y y, y entonces lo primero que necesitamos es que esta sala no esté en el aire sino que eh, las autoridades del, del nivel comunitario, comuna Cabildo este o, o recinto creen un, un equipo, una comisión de gestión de riesgos, así se ha estado haciendo, que integre a la comunidad, pero también que integre a los equipos técnicos que trabajan en el sector. Por ejemplo, aquí donde estoy hoy yo en el, el día que es la comuna ancestral de sinchal, en, esta, en este lugar existe una unidad de salud del Ministerio de Salud Pública, es una unidad, digamos, de atención primaria, de y también hay una unidad del Seguro Social Campesino, que esto es de, está adscrito al Instituto Ecuatoriano, a la Seguridad Social. Entonces, necesitamos, por ejemplo, que en esta sala de situación comunal o comunitaria también se integren, digamos, el, los equipos técnicos de salud, pero también dentro de esta comuna tenemos educadoras que trabajan en modalidades intramurales y extramurales este por ejemplo en temas de desarrollo infantil necesitamos que también se integren necesitamos también que se integren por ejemplo los líderes o los de las juntas administradoras de agua que son entidades comunitarias que son las responsables de este, proveer por ejemplo el agua a, la, a las comunidades entonces la idea es hacer una, una comisión donde se integren equipos mixtos de eh, líderes hombres y mujeres de las, de las comunidades de los barrios este más pequeñas pero donde también puedan participar los equipos técnicos que trabajan sobre todo en el ámbito de la salud del desarrollo infantil este y en el tema del agua la idea es que este, esos equipos trabajen un, un plan comunitario. Ya les voy a mostrar, o sea, cuando hablamos de un plan comunitario es una cosa muy, muy sencilla que se hace, digamos, casi que en, en un contexto de, de asamblea con la participación de todos estos actores. Y básicamente la, la, la línea de ese plan es identificar todas aquellas cosas que nos permitan reducir los riesgos en los hogares. En los barrios o comunidades y en el ámbito más agregado de la comuna, recinto o, o, o comunidad. Y por otro lado, la otra pregunta que hacemos es: ¿cómo podemos, qué, qué tenemos que hacer para aumentar esas capacidades para la respuesta? Y es increíble porque cuando hacemos eso, y uno dice, en principio, no hay muchos recursos, pero cuando ya uno empieza a mirar su propia comunidad, uno encuentra que hay una cantidad importante de recursos en distintos ámbitos que necesitan, digamos, este, este mecanismo de coordinación y de articulación. Bueno, eh, después la idea es conformar estas brigadas de primera respuesta. Necesitamos también preparar equipos comunitarios de evaluación. No vamos a hacer, eh, no vamos, digamos, no le vamos a pedir que hagan evaluación. En el Ecuador se llama EVIN evaluación eh, de, inicial de necesidades, pero que sí haya, digamos, si, si ocurre un evento, que haya un primer reporte que permita, este, proporcionar al nivel subsiguiente información básica para que se designen estos evaluadores EDIN, que son los que, digamos, trabajan alrededor del sistema. Estamos promoviendo sistemas de alerta comunitario, cosas muy muy sencillas, como este identificar este niveles de digamos de crecida por ejemplo o, o de inundación en 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 postes de, de alumbrado público para que la gente digamos este sepa que si está lloviendo y ya pasamos ese nivel ya tenemos que ir a otras medidas desde la comunidad y también fortalecer los mecanismos de comunicación con el nivel subsiguiente que sería el nivel de la junta parroquial o cantonal eh, esto, esto que está aquí, esto es un papelógrafo donde este trabajamos en una comuna ancestral también de aquí de la península de Santa Elena, la comuna ancestral de Barcelona, el plan de acción frente a LENOS 2023 y 2024. Entonces ahí identificamos este, qué, qué podemos hacer para reducir riesgos y aumentar capacidades en las familias, en los barrios y a nivel de la comuna. Hay 780 hogares, por ejemplo, en esta, en esta comuna. Y este, este, esto, esto se hizo, digamos, con la participación de todos los, los actores que menciona. Entonces, necesitamos un plan. Necesitamos también eh, trabajar en equipo. Eh, esta fotografía es una fotografía de la comuna ancestral de Sinchal donde está, estoy aquí, en la misma oficina en la que estoy esta mañana, este, y aquí están todos, todo el personal, ¿no? En este caso estamos ahí este, identificando, por ejemplo, en ese mapa parlante, este niños y niñas de hogares con niños y niñas de 0 a 3 años, hogares con mujeres embarazadas, hogares con niños y niñas eh, que tienen desnutrición crónica infantil. Entonces, esto lo estamos haciendo con educadoras de desarrollo infantil de los programas públicos este, y también con información del cabildo comunal. Eh, necesitamos, digamos, algunas cosas. Esta fotografía que está aquí es, digamos, es un, un kit que eh, la Secretaría de Gestión de Riesgos identificó como un kit básico para estas salas de situación pero este por razones sobre todo de presupuesto y de financiamiento este, el país ha podido entregar ese kit eh, solo a las salas de situación digamos que están bajo la, la administración de la secretaría de gestión de riesgos es decir estos kits existen a nivel de, de provincias y a lo sumo a nivel de los 221 municipios pero este, este tipo de equipamiento no es el equipamiento que tenemos en, en, en las salas de situación comunitaria, este, pero sí necesitamos mínimamente un espacio físico, unas mesas, unas sillas, un mapa grande, este, marcadores, si fuera posible tener un computador, una impresora, acceso a Internet, aunque no siempre es fácil, porque en muchas comunidades no hay acceso a Internet. Entonces hay un material como un kit básico que es el kit de donde no hay este internet, ni, 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 ni equipos de computación o de proyección. Nos manejamos digamos con, este, con otras alternativas este, mucho más económicas y accesibles para, para las comunidades. Eh, ¿Qué se puede lograr con esta sala? Este mapa que está aquí? Por ejemplo, es el mapa parlante de la comuna ancestral y entonces de Sinchal. Y aquí lo que hicimos es, este es el mapa de la comuna, identificar eh, todos los barrios, identificar las zonas este, susceptibles de inundación, las zonas susceptibles de deslizamiento y ahí ir poniendo capa, 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 este, hogares eh, con niños y niñas de 0 a 3, con mujeres embarazadas, con niños y niñas con DCI. Este, hogares con personas con discapacidad, hogares con adultos mayores, este, viviendas, por ejemplo, que están en mal estado, este, canales que, que deben ser, digamos, mantenerse limpios para poder mitigar los riesgos de inundación, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es que a través de este trabajo podemos tener información sobre las amenazas, la vulnerabilidad, las capacidades pero también eh, las zonas de mayor riesgo, por supuesto, lo que podrían ser puntos de encuentro eh, y los probables alojamientos temporales, porque este mapa nos sirve también para estimar la población que probablemente este, está más expuesta a, a la ocurrencia de un desastre. Eh, también vamos a poder tener información ya ocurridos los eventos. Este, información sobre los eventos que ocurran, los principales efectos de esos eventos, la respuesta, las brechas de atención, las necesidades y este, poder informar esto al nivel subsiguiente de gobierno en el marco del principio de descentralización subsidiaria. En conclusión, ya para ir terminando esta presentación, consideramos que este, este tipo de iniciativas ayuda y mejora a la preparación y a la respuesta frente a ENOS 2023-2024. Nos permite comprender las zonas y la población afectada, estar mejor preparados, atender las necesidades que se pueden atender con recursos de la comunidad y coordinar este, desde la comunidad la respuesta humanitaria bajo también los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad e, e independencia. Y también mejora los flujos de información entre los niveles más pequeños del territorio y la institucionalidad estatal que tiene competencias para la preparación y la respuesta. Saber a quién se debe informar y cómo hacerlo, informar sobre las brechas y las necesidades, qué se necesita y orientar la respuesta a los efectos y a los grupos afectados. Finalmente, fortalece la coordinación multinivel e intersectorial. Eh, pues se promueve la participación de todos los actores que tienen presencia en el territorio y al mejorar ese flujo de información, se mejora también la coordinación multinivel con los otros niveles de gobiernos descentralizados y el nivel nacional. Creo que es todo por ahí. Bueno, todo esto pues orientado a reducir la pérdida de vidas humanas y también los daños y las pérdidas económicas asociadas al desastre. Y pensamos que también es importante porque permite aumentar la conciencia sobre el peligro, el riesgo y la necesidad de resiliencia en las comunidades. Muchísimas gracias. Carolina y José, muchísimas gracias por las presentaciones. Eh, quiero agradecerle a todos los participantes que nos han entregado sus preguntas a, a través del, del QA. Eh, bueno, quiero presentarme. Ya, soy Angélica Gutiérrez, trabajo en la Oficina de Atmósferas y Océanos aquí en los Estados Unidos, específicamente en la Oficina Hidrometeorológica. Y es un placer para mí poder ser su moderadora hoy. A ver, de las preguntas, eh, hemos escogido. Las más relevantes, cosa que tenemos eh, participantes hoy de todas partes de, de países, se han reportado. Entonces, las preguntas han sido escogidas de manera que puedan eh, responder eh, en muchas eh, partes geográficas. Entonces, la primera es para José, en base a tu experiencia en esta temática del sistema cerrado climático. ¿Qué factores están originando su cambio y cómo podemos prever nuevamente su estacionalidad histórica? Bueno, imagino que estás refiriéndose a los extremos, ¿no? Una cosa que sí ya se ha observado en todo el mundo y que está bien reportado en los informes del IPCC es que los extremos están aumentando, tanto en frecuencia como en intensidad. ¿no? Y cuando decimos extremos, hablamos de olas de calor, por ejemplo, tenemos menos horas de frío, más, aunque sean menos, puede ser muy intensas, como este año, que creo que hasta llamas murieron en Bolivia y Perú, y es un mes relativamente más, eh, un año relativamente más caliente posiblemente de todos desde 1850. Entonces, uh, de hecho, los extremos están aumentando, ¿no? Y si consideramos que ese es un escenario que ya está siendo observado ahora, y que está siendo proyectado para el IPCC, por el, los modelos del IPCC para aumentar en el futuro, tenemos que mejorar los otros dos lados de la componente de desastres, que es vulnerabilidad y exposición. ¿no? Entonces ahí entran políticas de gobierno, políticas de construcción, gestión urbana. Eso es algo que ya no depende de modelos, que ya depende de políticas públicas. Entonces yo creo que ahí es ese es el lado que debe ser trabajado más, que es el más difícil tal vez compromisos de gobierno, políticas de adaptación, políticas de gestión de riesgo y reducción de desastres. ¿no? E esa, es, esa sería mi respuesta, porque los extremos están cambiando. El mismo el niño, por ejemplo, ahora que no está clasificado basado en un índice, ya tiene más impactos que los el niños anteriores, que eran considerados muy fuertes. Entonces, cada el niño, por ejemplo, está eh, cada vez diferente y los impactos... Ya están siendo mayores que otros ser niños. Gracias, José. Bueno, Carolina, ¿cómo participan las universidades en estas salas de situación comunitaria? Uh -huh. Sí, la, la idea es, digamos, normalmente se, la, la sala comunitaria se monta con la participación de los actores que hay en el territorio. Eh, y las universidades eh, y escuelas politécnicas, en el caso del Ecuador, eh, suelen tener presencia y programas y proyectos con base territorial. Entonces, solo para mencionar donde estoy en este momento, que es una, una comuna ancestral de, la, de filo costero, digamos, sí. o sea, de, de una parroquia que está en filo costero, la parroquia de Manglar Alto, en la, en la península de Santa Elena. Aquí hay una fuerte, digamos, hay universidades eh, locales, la Universidad eh, Estatal de Santa Elena tiene su sede en, en el cantón Santa Elena y tiene programas, pero también hay otras universidades del país, por ejemplo como la Escuela Superior Politécnica de Litoral que ha sido particularmente activa en el caso de los preparativos de esta parroquia, de la parroquia Manglar Alto, y de sus 18 comunas y tres recintos, este dándole apoyo y asistencia técnica en este caso al al, al nivel de gobierno más pequeñito, al gobierno parroquial. Este, para los temas de, de la preparación, ha estado trabajando fuerte en los temas de la preparación y de tener capacidades para la respuesta. Entonces, en, en el caso concreto de esta, como una pequeñita, más pequeñita aún, este, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, por ejemplo, apoya a la Junta Administradora de Agua y ellos hacen normalmente, han estado haciendo, por ejemplo, controles de calidad de agua en las fuentes de agua en los reservorios en las hasta llegar al, al, al digamos al agua domiciliaria este, y también han estado por ejemplo apoyando para que la junta pueda tener procesos de automatización de ciertos procesos que eh, se hacían digamos durante siglos de manera manual no entonces y hay un, un solo señor que es el que sabe cómo funciona el sistema si ese señor algún día no está este, el sistema colapsa. Entonces, las universidades, por ejemplo, están apoyando para que esos procesos vinculados al sistema de agua eh, sean procesos automatizados. Y, y el tema de agua seguramente va a ser uno de los principales problemas que tengamos, porque ya en, en la inundación de 2023 ya hubo este, contaminación de las fuentes de agua y hubo rotura también de las líneas de transmisión y conducción, y entonces la calidad del agua se... se digamos, este, es, es, es muy mala. Y, y eso, a su vez, no solamente afecta a la salud, este, sino que también nos aleja, por ejemplo, de una meta que es importante en este momento para Ecuador, como es el tema de prevenir y erradicar la desnutrición crónica infantil, que, como sabemos, lamentablemente es muy alta. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, aprovecho un... un... Ya que mencionas la SPOL, quiero darle un, un saludo a María del Pilar Cornejo, que es la directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres. Un, eh, fantástico que estén en esta colaboración. Bueno, la siguiente pregunta, volvemos a José. Voy a coger dos en una. En, y dice, ¿por qué los riesgos son más altos este año si no es el niño más fuerte? ¿Y cuáles son las predicciones para la, para la cuenca amazónica? Bueno, comenzando con la predicción de la cuenca amazónica, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, la gran sequía que está afectando el oeste de la Amazonía no es durante la estación lluviosa, ¿no? Es en la estación de primavera. Normalmente las lluvias comenzarían ahora a final de octubre, inicio de noviembre. O sea, estamos teniendo una sequía de preestación lluviosa. Que no se observó durante otros niños. Entonces, la mayor preocupación es que esa sequía se extienda, por ejemplo, hasta el verano del hemisferio sur. Ahí sí nos podríamos tener problemas graves, que eso va a tener consecuencias eh, no solamente para la biodiversidad, sino también para la población en términos de aumento de incendios y, y humo. Puede afectar la salud de la población, como también el transporte, porque la, en la Amazonía no hay carreteras, todos son ríos. Entonces, cuando los ríos están muy bajos, no es posible transporte. ¿Cómo está pasando ahora? No? Entonces, la preocupación es esa: que si uno ve los modelos, los modelos están mostrando para el restante de la cuenca amazónica eh, precipitaciones menor que lo normal en los próximos meses, donde debería ser el pico de la estación lluviosa. ¿no? Y disculpa, ¿cuál era la primera pregunta? <laughs> No, no escucho, Angélica. Estás en silencio, Angélica. Angélica, no escucho. Sí, ¿por qué los riesgos este año son más altos si el niño eh, no es más fuerte? Bueno, nosotros estamos usando índices ya por mucho tiempo, ¿no? Del niño, temperatura de superficie de mar en algunas regiones del Pacífico, Tahiti menos Darwin, muchos índices, que, que es algo que se comporta bien para un sistema lineal. no Entonces, si vemos, por ejemplo, el valor de esos índices, este el niño que todavía está, digamos, todavía no alcanzó su pico, está entre leve a moderado, no, moderado a intenso, y ya debería ser intenso. ¿No? Entonces, no nos debemos guiar exclusivamente por esos índices de temperatura. Y aunque sea un el niño que no es considerado súper intenso, como 2015-16, por ejemplo. Ahí vemos que ya se observan impactos graves. ¿no? O sea, que significa que, que la otra componente del desastre, que es la vulnerabilidad y la exposición, están aumentando. O sea, las poblaciones están cada vez más vulnerables, construyendo, por ejemplo, en áreas muy próximas a, a ríos, y cuando hay inundación, ahí ustedes ven las consecuencias, o no están tomando las medidas necesarias para, por ejemplo, se preparar para sequía. ¿no? Eso ya depende, como digo, de la población y también de las políticas eh, municipales, estatales y federales, ¿no? O sea, no, he, no hay una correlación lineal entre la intensidad del niño y los impactos. Podemos tener impactos muy fuertes, aunque el niño sea considerado eh, entre moderado e intenso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bien, muchas gracias. Eh, Carolina, este es eh, bastante interesante. Eh, si bien existe un organigrama para el trabajo ante la emergencia, para que los organismos que integran los diferentes, hmm, Ok voy a cambiar de, de pregunta porque me la han, me la han cortado. Bueno, no. Eh, vuelvo a empezar. Si bien existe un organigrama para el trabajo ante la emergencia, eh, para que los organismos que integran los diferentes equipos de respuesta. La pregunta es cómo esa información baja a la comunidad y principalmente cómo se informa a las comunidades, no solamente rural, rurales, sino también urbanas, que esas medidas de prevención existen. Eh, ¿Existe algún órgano o comunicación donde se informe a todos los habitantes del país de estos efectos que podría causar el periodo de lluvias, por ejemplo, eh, bueno, partic particularmente en el Ecuador? Cómo baja esa información a, a las comunidades eh, más vulnerables. Eh, mi, mi percepción en este momento es que quizás como nunca eh, todo el mundo está hablando sobre el evento El Niño. Es decir, es como que si hubiera, este, creo que es la primera vez que hay eh, que el niño está, digamos, en, en la agenda de las de las conversaciones familiares de las conversaciones, este, por ejemplo, comunitarias. Eh, hoy día venía con un conductor de un servicio de, de taxi que me trajo de una comuna a otra y venía contándome que estaban muy preocupados porque las actividades turísticas probablemente disminuyan, que no sentía que había el nivel de preparación y de respuesta, que ya en, las, en otras ocasiones ya les ha afectado. Es decir, creo que está en la agenda. Este, creo que el país ha hecho esfuerzos también para el tema de los preparativos. O sea, eh, tenemos una, una institucionalidad de gestión de riesgos que este, tuvo, digamos, expidió primero una alerta amarilla y ahora una alerta naranja y hay, digamos, un cierto nivel de preparación a nivel nacional y también en los ámbitos. Este, de los gobiernos autónomos subnacionales o descentralizados. Quizás el mayor desafío sean justamente estas unidades más pequeñas de territorio, ¿sí? Este, porque, porque además los desastres van a ocurrir ahí, o sea, aquí se va a crecer el, el, el río Valdivia o el río California y va a inundar, digamos, digamos los desastres tienen un, un impacto en los niveles locales. Y por eso necesitamos que en esos niveles locales estén las mayores capacidades para mitigar y para, y para poder responder también. Entonces, este, quisiera mencionar que en el marco de esta asistencia técnica entre el Programa de Naciones Unidas y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, también se han incluido, digamos, unos spots este, de, de radio para transmitirlos a través de, del sistema de radios comunitarias del país para este aumentar, seguir aumentando, digamos, la conciencia sobre el peligro y el riesgo y también informando sobre medidas de autoprotección, los planes familiares, por ejemplo, la importancia de los planes familiares y de estos planes más comunitarios. Y otra cosa que hicimos también con la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Agricultura es este, trabajar en siete cartillas que buscan proporcionarle información este, a eh, actividades económicas sobre todo agrícolas y pecuarias pero orientadas a los pequeños por ejemplo agricultura familiar por ejemplo recolectores de conchas y de cangrejos en los, en los manglares por ejemplo este arroz maíz este, eh, Musasias y otros. Entonces, orientando para que la gente tenga información y con base en esa información pueda tomar las decisiones, digamos, climáticamente más más resilientes o que le hagan más resiliente Pero sigue siendo un desafío porque nosotros somos un país pequeñito, pero todavía hay bastante que hacer y el tiempo lo tenemos encima. Pero bueno, los mismos desafíos. Los mismos desafíos están en todos nuestros países. Sí. José, una, una pregunta técnica que a los modeladores nos hacen todo el tiempo y es, tomando en cuenta la variabilidad climática, ¿qué pasa con la incertidumbre del modelo, de los modelos matemáticos, cuando hay que tomar decisiones sobre algún riesgo? Bueno, por experiencia propia ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos en una situación del niño, el calentamiento muy intenso del Pacífico, y ustedes ven, aquellos que trabajan con clima, ven que todos los modelos van en la misma dirección. Todos los modelos muestran, para el caso de América del Sur, claro, mucha lluvia en la costa de Perú y Ecuador, mucha lluvia en el sur de Brasil, norte de Argentina, hay condiciones de sequía. Entonces, cuando hay... Una forzante, o un bueno, no sé si sea, forzante, digamos, uh, muy fuerte, como es el niño, todos los modelos apuntan en la misma dirección. O sea, la incertidumbre es relativamente menor. ¿no? El problema está cómo esa lluvia se presenta: si es una lluvia regular o si es lluvia concentrada en pocos días, que esos son los que generan desastres naturales. Entonces, ese es un eterno problema. La incertidumbre de los modelos, por ejemplo, en un año normal, cada modelo va y muestra una cosa diferente. Entonces, muchas veces hay que aplicar un poco el, la experiencia personal. O sea, conozco personas que creen en el modelo. Si el modelo dice usted tiene que saltar por la ventana del piso 20, las personas lo hacen. El modelo es una representación matemática de la realidad y no puede ser 100% correcta. No existe modelo con 0% de incertidumbre. Entonces, cuando informen a algún político, tienen que decir la, pre la previsión es esta más o menos tanto. Que ese más o menos ya nos cubre un poco el grado de incertidumbre. No quiere decir que los modelos están mal, más no son perfectos, ¿entendió? Y ahí muchas veces hay que usar un poco la cabeza, la experiencia y no pensar en el modelo, sino la experiencia misma, qué que los datos muestran, por ejemplo. Y no creer que el modelo es la panacea que resuelve todo. El modelo es una herramienta creada por el hombre para poder ayudarnos a decisiones. Mas no pueden considerar una decisión basada solamente en lo que el modelo proyecta o, o prevé. Excelente reflexión, José, porque eh, está realzando la importancia del conocimiento local, que, que es fundamental para, para esta toma de decisiones. Vuelvo a Carolina eh, y voy a, a, a juntar dos preguntas porque son bastante conectadas. Eh, la primera es eh, una pregunta que nos hacen, ¿la sala de situación comunitaria es similar o es un sistema resiliente eh, a, a, en el marco de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud? Y la segunda es, dado... Eh, que hay tantas, eh, tantos sectores trabajando en esto de, de, de riesgo y resiliencia, Re realmente se logra un acuerdo transdisciplinario, o sea, se ha logrado la trans transdisciplinaridad en las acciones. Eh, a ver, yo creo que lo que estamos haciendo es, o sea, hemos identificado una... En el marco normativo e institucional para la gestión de riesgos en el país, junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la entidad rectora de la gestión integral del riesgo de desastres en el Ecuador, identificamos esta, esta necesidad, esta necesidad de tener una herramienta que apoye en el ámbito comunitario para este, tomar las mejores decisiones. Esa herramienta la hemos llamado sala de situación comunitaria. Este, y sí, digamos, tiene que ver y, y, y se construye con base en las referencias y en las referencias fuertes, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay una unidad de salud y esa unidad de salud, digamos, este, tiene, normalmente, salud tiene sus alas de situación también de las unidades de salud. Sin embargo, decidimos ampliar un poco. Para que no sea solamente la sala de situación del sector salud, sino que sea una sala de situación que involucre, en este caso, a todos los actores de la comunidad. Entonces, aquí está el sector salud, por supuesto, que es fundamental. Está eh, el sector de, de protección, eh, donde están las educadoras infantiles, pero también de protección, digamos, que trabajan con grupos altamente vulnerables como adultos mayores también personas con discapacidad, este, también estamos integrando a eh, las asociaciones, por ejemplo, productivas, porque van a ser severamente afectadas. En, y aquí hay, por ejemplo, en esta comuna donde yo estoy en este momento, este, son productores de limón y dependen de el, el, la producción de limón. Entonces, este, no hay una producción diversificada, lamentablemente, que permita, digamos, aumentar la resiliencia, sino que... Eso aumenta la vulnerabilidad frente a estos eventos. Entonces, se construyen estos acuerdos, se construyen estos acuerdos y tenemos un plan este, y la idea es, eh, digamos, construir sobre ese plan. Ahora, veo que algún colega preguntaba este, sobre el tema de los comités comunitarios. Los comités comunitarios también hacen parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos pero el nivel, digamos, de, de creación de comités comunitarios es todavía muy pequeño. Necesitamos densificar los comités comunitarios para que estén ya no solo en el nivel parroquial, sino que estén todavía en los niveles más pequeños del territorio. Entonces, en algunos casos se han conformado comités, en otros, por ejemplo, le están llamando comisiones, en otros le están llamando equipos. No nos está preocupando en este instante, digamos, cómo se llaman, lo importante es qué hacen. Y consideramos que esta sala de situación comunitaria puede ser una herramienta para, este, para que esos equipos produzcan esta información para tomar las mejores decisiones en su ámbito, pero también para comunicarse con los otros niveles de gobierno a los que van a tener que acudir seguramente en el momento en que existan necesidades y brechas en la respuesta. Entonces, este, bueno, ahí vamos. Yo creo que el próximo año podremos contarles cómo, cómo nos fue. Bueno, eh, a ver, tenemos una cantidad de, de preguntas eh, súper interesantes eh, y se supone que terminaríamos eh, básicamente en, eh, ya mismo. Eh, quisiera preguntar si pueden responder dos, tres preguntas más. Y, y para quienes puedan quedarse a escuchar, sería eh, excelente. Eh, entonces, no sé si están dispuestos a extender, a que extendamos unos cinco minutos de, de sesión. José y Carolina. Sí, pues bien, cinco Carolina. minutos, Gracias. está bien. Tengo que salir corriendo luego. Hay una, una jornada de salud que estamos haciendo justamente aquí. Bueno, entonces voy a irme con Carolina. La última pregunta que, que vamos a hacerte. Eh, ¿Qué regiones del Ecuador son las más vulnerables? Eh, ¿Se tiene referencia sobre las diferencias, por ejemplo, entre Ecuador y Perú? ¿Hay acciones conjuntas bilaterales, dado que son países eh, hermanos y fronterizos? Sí, este, Ecuador es un país muy pequeño, 270 mil kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes, tiene 24 provincias. En el primer escenario, este, la Secretaría de Gestión de Riesgos identificó que de las 24, 17 serían afectadas, entre medio y alto. Unas por inundación, digamos, las la susceptibles a inundaciones... Y las otras, en algunos casos, susceptibles a movimientos en masa o deslizamientos. Entonces, este, en el caso pues, del, del filo costero, además están las amenazas como los, los oleajes, etc. Este, entonces, estamos hablando de un país este, donde... 17 millones, o sea, 17 de sus 24 provincias serían afectadas. La, la estimación que se ha hecho es considerando este, desde el nivel del mar hasta la cota 1500. Eh, ya tenemos historia nosotros con respecto al, al, a los niños y tenemos también historia con respecto a eventos que no llegaron a ser niños, que eran, digamos, lluvias, pero eran lluvias extremas que también tuvieron importantes este, afectaciones. En el año 2008 estuvimos a la mitad, digamos, de un niño en términos de precipitación y el país, digamos, 13 de las 24 provincias estuvieron afectadas y tuvimos 250.000 personas directamente afectadas. Entonces, nosotros, digamos, está el evento, el niño, pero es, estamos viviendo cada vez más estos eventos hidroclimáticos extremos. Este, en este momento tenemos, por ejemplo, este, eh, probabilidad de, de lluvias, ya está lloviendo en ciertos lugares del país, y tenemos estiaje, por ejemplo, en la Amazonía. Vamos, estamos pensando en, en apagones de luz por, por temas de, de, de déficit eh, hídrico en la Amazonía. Entonces, este, por ahí. Eh, luego. Eh, Hubo ya reuniones de trabajo, entiendo, entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y sus pares peruanos. Y esta próxima semana, el Centro Internacional de Investigación del Fenómeno el Niño, CIFEN, que tiene su sede en Ecuador, está convocando a un evento regional. Está el 26 y el 27 en la ciudad de Guayaquil. Estará Ecuador, Perú, Colombia. Me parece que, no sé, si sí, Bolivia y Chile también entonces vamos a tener un evento regional este y, y se, seguimos digamos compartiendo no compartiendo in, información este y coordinando entre pares muchas gracias carolina y la última pregunta para josé eh, y esto es una, una forma eh, basada en la experiencia que, que tienes ¿Qué estrategia recomendaría para las zonas de Tumbes y Piura en el Perú en cuanto a la reducción de la vulnerabilidad? Y, y añade, y en cuestión de infraestructura, por ejemplo, cómo deberían ser las casas y centros de salud, ¿qué experiencia tienes en ese, en, en ese sentido? Bueno, hace muchos años que no, que no voy por allá, no me acuerdo, solamente fui en el 83 después de la destrucción del niño en, en Piura, ¿no? que llovió tanto y las ciudades no tenían desagüe para para lluvia, porque nunca llueve y es una zona árida, llueve poquísimo. Entonces, yo creo que ya con las experiencias de los niños que siguieron, la ciudad ya debería estar preparada. ¿no? Los techos de las casas, por ejemplo, muchas veces no tienen esa protección porque no llueve normalmente, es una zona árida. Entonces, yo imagino que ya después... De esas experiencias de niños y lluvias intensas, ya haya habido alguna acción de los gobiernos en términos de preparación de la ciudad. ¿no? Y, y este niño, en cierta forma, ya era anunciado desde mayo de este año, abril-mayo de este año, o sea, ya ha habido tiempo suficiente como para que las personas comiencen a preparar, a se proteger. No digo adaptación, ¿no? porque adaptación es una cosa de, de largo plazo, más por lo menos proteger estructuras importantes, clave. Eh, ver formas de desaguar agua de lluvia en lugares donde no tienen eh, alcantarillado, por ejemplo, para agua de lluvia. O sea, imagino, no sé exactamente qué es lo que Perú está haciendo, sinceramente, no. pero, pero que le digo, en las mías experiencias que tuve, eh, el niño de 83 y 97, 98, fueron muy destructivos en esa región del norte. ¿no? Entonces, no sé si después, ya de casi 30, 40 años de esos niños intensos, ya ha habido algún grado de preparación por parte de los gobiernos. Imagino que sí, pero realmente desconozco. Más debe haber habido la experiencia, los años de sequía, de sequía, disculpen, de, de inundaciones, muestran que, que eso ya debería haber sido algo que ya entra en la agenda política, ¿no? Porque el niño ya vino para quedarse, ¿no? No es algo que, que, que pasa una vez a cada 100 años, está cada vez más frecuente. ¿no? Muchas gracias, José. Bueno importantes notas para tomar en consideración eh, prácticas, ¿no? Muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias José, muchísimas gracias a los organizadores de esta serie de, de presentaciones y para los eh, participantes esperamos que nos puedan acompañar en las próximas eh, sesiones y bueno, tengan un buen día eh, todos y... Muchas gracias por, por toda esta información. Definitivamente aprendimos hoy muchísimo. Gracias de nuevo. Buen día para gracias. todos. Muchísimas gracias. gracias. Buenos días. Saludos. Adiós. Saludos. Chao, gracias.